Bueno, en realidad lo que ustedes han escuchado es que tuvimos un caso de un niño fallecido por desnutrición y lo que a mí me gustaría ahora es aclarar que en realidad no falleció por desnutrición, sino que ese niño cuando nació nació con problemas cardíacos, tenía una malformación en su corazón, tenía problemas también respiratorios y fue a raíz de eso que se encontró afectado en el crecimiento de su peso. Y en ese momento, cuando se hizo el diagnóstico, junto con la provincia a través del hospital, con la Fundación CONIN y nosotros desde la municipalidad, estuvimos permanentemente atendiéndolo. Tal es el punto que habíamos logrado sacarlo de la situación de bajo peso y en el mes de agosto, en el Hospital de Niños de Córdoba, durante 2 días se les estuvieron haciendo los estudios para ponerlo en plan de cirugía. Superó esa etapa y el 10 de octubre pasado iba a ser intervenido quirúrgicamente para solucionarle el problema de su malformación cardíaca. El día 9 se le iba a hacer una hemodinamia, ya en la ciudad de Córdoba. Y bueno, lamentablemente, 4 días o 5 días antes de viajar a Córdoba, empezó con un cuadro febril, infeccioso, respiratorio, un cuadro que se llama bronquiolitis, fue internado en el hospital y lamentablemente falleció a consecuencia de esta infección respiratoria. ¿El problema de peso no influyó para su desenlace? No, porque como ya les dije, nosotros lo habíamos sacado del bajo peso y es por eso que entró en protocolo quirúrgico. Y por otro lado, su bajo peso no era la causa, sino que fue consecuencia de su enfermedad congénita. Eso le podría haber pasado a cualquier otro niño que no subiera de peso justamente por el problema con el cual había nacido, en este caso, esta malformación a nivel de su corazón. ¿El municipio ya venía asistiendo a la familia Sosa? Siempre lo hemos hecho desde el primer momento que fue diagnosticado su bajo peso. Enseguida lo pusimos en el protocolo de trabajo que tenemos con Fundación CONIN y todas las veces que requirió de internación se hicieron en el hospital. Y posteriormente, como les digo, cuando logramos recuperarlo de peso, empezaron todos los estudios para poder operarlo en la ciudad de Córdoba. De hecho, tenía la fecha para el 10 de octubre. Doctor, la problemática del bajo peso en la ciudad, ¿qué dimensión tiene hoy? En realidad, nosotros venimos trabajando en función de los seguimientos que se hacen de los niños recién nacidos en todos los dispensarios. Y de acuerdo a los grados de bajo peso, entran en el protocolo de trabajo que tenemos junto con la Fundación CONIN y con los programas del Ministerio de Salud de la provincia. Es un programa que nos ha dado muy buenos resultados porque hemos tenido una recuperación casi total de todos los casos. El programa, ustedes saben que es un programa muy integral, no solamente se basa en la recuperación del bajo peso del niño, sino que hacemos un tratamiento asistencial de sus hermanos hasta 5 años de edad y también de su madre, y no solo se basa en los valores nutricionales que deben recibir, sino que también le hacemos alfabetización, les enseñamos una escuela de oficio, se hace la capacitación psicopedagógica, tenemos personal del municipio trabajando junto con CONIN, y bueno, realmente que en esta evaluación que podemos hacer, los resultados han sido muy positivos. Lamentablemente tuvimos el caso de este niño,